A continuación, les voy a mostrar otro jueguito, que también me gustaría que le diéramos como la oportunidad de, en cuanto a lo que es como, también de repente intrusiarlo en, al nivel de jugarlo la misma bola que el que vimos recién. Es bien piola, es bien piola, igual es larguito. El Dragon Quest 11 entonces. A ver, estos juegos igual son bonitos, siempre tienen harto fanservice. Las ilustraciones son de Akira Toriyama, igual es bonito. Pero lo que importa, en este caso sería, ver si podemos dar el espacio para jugarlo, pues, ¿cachai? Que, si, ojalá, insisto, sin música, ¿cachai? Vamos a aceptar la intro. Voy a cargar un archivo ojalá nuevo. Oh, tengo puro archivo antiguo. 13 minutos. Level 1. 99. A ver, vamos a buscar y paro con eso. Ya, desde ahora, 10 minutos, desde ahora ya, para que ustedes lo puedan ver. La idea es jugarlo en este formato. Vamos a configurar también el audio para que la música sea la música que pongamos nosotros. Insisto, netamente como para que podamos tener algo de fondo. Misceláneo. Este juego. Este juego creo que no está. No está en español, parece. ¿Quién me corrige? ¿Alguien sabe si está en español? Yo no me di cuenta cómo están en español los juegos. ¿Cachai? Pero sería como esta bola. ¿Cachai? Tener algo de fondo ahí. Mientras recorremos el mundo y vamos teniendo aventuritas. Creo que este juego no está en español. Creo que la versión no está en español. No sabo. Sería ir recurriendo una trama, pero insisto, ¿cachai? Lo general, esto, po. Es como el farmeo, el combate. Que sería muy parecido como jugarse un Pokémon, ¿cachai? ¿Qué es esto? Tal vez tiene español, yo creo que tiene español. Ah, lo matamos al toque. A ver, y si cambiamos una opción acá. ¿Que sabéis qué pasa? Que parece cuando uno le cambia el idioma a la consola de acá de base.
Se le activa los idiomas a los videojuegos. Sí, porque si lo ideal sería jugarlo en español, pues no. Oye, también les puedo ir contando lo que pasa. Ya, pero de repente con ese tipo de pantalla yo creo que sí se da el espacio para. ¿Cachai? De repente así como, oye, ¿qué están jugando? Para pegarse de repente un espacio diferente a lo que hacemos siempre, vos, ¿cachai? Creo que puedes jugar lo que tú quieras. Claro, sí, también es verdad eso, ¿eh? Sí, la verdad también es cierto lo que dice la Cari. Eco de un pasado perdido, ¿viste? Mira, una tontera, pero se cambió el idioma. Se cambió el idioma. Aquí hay un archivo nuevo, mira. Literalmente un archivo nuevo. Qué bonito este juego, ¿sí o no? Qué bonito, ¿no? Yo creo que ya harto se hace con el solo hecho de estar, probablemente igual los chiquillos lo hacen ver. Que a veces lo interesante no es en sí como lo que uno esté jugando, ¿cachai? Sino el momento. Ahora, yo creo que igual se nota mucho. Llega gentecita que viene exclusivamente por un juego o cuando mandan el stream por compartir un ratito. Se cacha, pues. Eso lo mismo lo hemos visto, pues. ¿Cachai? No, y de repente, ¿sabéis qué se me ocurre? Que va a ser como un espacio así, viola de. Oye, me está fijando que aunque yo quisiera, esto no se puede saltar, ¿eh? Respeto con el artista, ¿cachai? ¿Queréis jugar? No, pues tenéis que ver la historia, por hermano. ¿Cómo vais a entender lo que está pasando si no veis la historia? Me gusta así la dinámica. Ya, yo creo que en su momento lo vamos a hacer nomás. Lo vamos a hacer. Mira, me gustaría jugar el Dragon Quest. Me gustaría darle espacio también al Persona. Al Persona 5. Que me gusta el Persona 5. Y este, el Royal. El Royal nunca lo terminé. Y creo que el Royal venía en español. En su comparación con el Persona 5 normal, que ese lo terminé. Pero creo que el Persona 5 nuevo lo que tiene cambios de historia. ¿Cachai? Tiene giro argumentales en comparación con la versión que salió primero.
Ahí, a ver. Cambiando categorías como loco, ¿sí o no? Pero este juego es maravilloso, ¿eh? Este juego es maravilloso. Yo no juego en persona. No sé si se alcanza a ver ahí atrás. Pero yo tengo a los protagonistas ahí atrás, mira. Las personas. Primero vamos a ver el videito. Lo voy a mostrar. Momento fan. Incluso hay un anime de este juego. Podríamos ver el anime. Porque el juego, el Royal, difiere al anime. Los tengo, sí, pues los tengo. Los tengo. Vemos el anime, ¿cachai? Y después nos tiramos con el videojuego. Bueno, anime después el jueguito. Claro. Claro. Es un buen videojuego. Ya, mira. Se los voy a mostrar de la manera menos ortodoxa posible. Voy a llegar a una nueva cámara y voy a activar un zoom. Hola. Mira. Ahí están. Cacha. Ahí están, mira. ¿Cachai? El del medio es el Joker, el de la izquierda es Panther y el de la derecha es Skull. ¿Cachai? ¿Qué tal? Está en el videojuego, mira. Pero el anime está en el. No, en stream, po. Vamos en stream, no. Prevalo. Wolfito Chan. Iniciamos un archivo nuevo nomás y. Ahora, lo ideal. Lo que quiero hacer, ojalá, poder jugarlo así, vos, ¿cachai? En este formato. Siempre en este formato. Vamos. Estos son los mismos loquitos que hicieron esos juegos de Catherine. Bueno, los juegos de Catherine, ¿se acuerdan o no? Los Catherine. First off, I'd like to think our master would give words of praise. You better treasure this moment, inmate. You have encountered ally at the top. Está bien. ¿Qué pasó conmigo? I shall. You it is weak now that. There are various me fighting the fusion. Ay, pues de síntesis. Esto es para verlo nomás, ¿eh? Esto es para verlo nomás, hermano. Netamente para verlo. ¿Cómo estáis, Val? Bienvenida. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien por acá? ¿Y usted cómo está? Se ve radiante. Esa luz le favorece. Para esconder las canas. Estoy comiendo un papayón. Oh, un papayón. Unas pizzas. Este juego literalmente es como ver el anime, ¿eh? Es como para pa jugarlo muy de chill. Para jugarlo muy de chill. Yo me acuerdo que en su momento. Igual yo lo jugué como un año este juego. Porque igual jugaba solamente después del trabajo. Tenés que ir a clase, responder preguntas bien, ¿cachai? Yo estaba aplicando poder de síntesis porque quiero que a ver si me da la entrada a un calabozo, ¿cachai?
Qué buen videojuego. Por último, de repente le hacemos su pantalla especial a estos juegos, ¿cachai? Que son como juegos de. Que le vamos a sacar harto trote, yo creo que le podemos dar su espacio específico. Una visita, que río una visita. Ay, oh, últimamente ando con tanto bajón. ¿Y si hago pan? Oh, qué rico. Pan con choripán. Mira lo simpático que está en española, ¿eh? Me agrada. Le vamos a dar su espacio. Le vamos a dar su espacio. Vamos a intentar darle espacio a todos los jueguitos que tengo pendiente. Me gustaría jugar. Ahora, este juego, de repente, en sí, ¿cachai? Lo que es como levelear y esas cosas, no es tan fácil hacerlo, hermano. ¿Le podemos sacar la música? Así como netamente para saber, ¿eh? A ver si lo podemos. Le podemos. Borrar datos, doblar la historia. A ver. A ver si realmente lo podemos jugar. Pero escuchando nuestra música, po. Aunque el persona tiene pedazo de soundtrack. Pero me imagino que así como ese pedazo de soundtrack debe tener un pedazo de copyright también. Voz japonesa, sí. No, sé que pasa que la primera vez que lo jugué, yo lo jugué con la voz en inglés y me cuesta después acostumbrarme a la japonesa. Subtítulo, memoria persona, invertir, temor de cámara, velocidad. Oye, no hay configuración de música, po, ¿cachai? O sea, te lo mamáis con la música, sino F, ¿cachai? Guardia de los ladrones, ¿qué es esto? ¿Para qué esto? Galería. ¿Qué es eso? ¿Hace tiempo que no juego estos juegos? Igual si lo jugamos. Ese era un juego de cartas que tenía un minijuego de cartas. Igual si lo jugamos, lo ideal sería partirlo de cero, bro. Yo no me voy a guardar de nada. Archivo, arte conceptual, especial. Ah, lo voy a comprar. Qué loco. Películas. Ya, pero sabéis que la música de este juego siempre me resultó súper agradable. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba pinchando con Caricat, yo estaba jugando este juego. Y me demoré caleta en jugarlo porque dejaba el juego de fondo mientras conversaba con ella. Entonces como que escuchaba todo el rato la música mientras hablaba por Instagram. Yo creo que ese Caricat tiene como los videos que. O los audios que yo le mandaba cuando nos estamos conociendo. La mayoría tiene la música de este juego de fondo. Ajustes, tutoriales. Ya, combate aquí no hay, por hermano. Música, aguar, galería, premio. ¿Y qué hace este?
Colocar mando, jugar las cartas, cambiar de aspecto, me sale mi logro. Cambiar de aspecto, ¿cómo cambiar de aspecto? A ver. Cambiar de aspecto. Qué loco. No, no me acuerdo de nada, hermano. De este jueguito. Ya, pero lo vamos a intrusiar en su debido momento. Me gusta. Oye, este se desinstaló, ¿no? Oye, mira, mira, este Witcher te está descargando. Este Witcher pesa como 50 GB, hermano. Brígido. El Rocket está listo. Hoy se iniciaron un montón de juegos nuevos. Ya, yo creo que lo vamos a hacer igual en su momento. Lo vamos a hacer igual. Llegado su momento. Ahí están, por hermano. Este es los monitos del Persona 5. Llegado su momento, nos vamos a dar el espacio de jugar todo lo que queramos jugar. Esa va a ser nuestra realidad. Vamos a jugar todo lo que queramos jugar. Vamos a cambiarle un chat un ratito. Lo escribe mal, pero se entendió. Ya, oye, yo creo que vamos a seguir ahora, vamos a seguir un ratito más. Vamos a jugar lo clásico, un ratito. Vamos a dar el tiempo de pegarnos unas sesiones de Fortnite. De repente si introduciamos el Rocket cuando se actualice. Lo que se vaya dando. Lo que se vaya dando y vamos a ir jugando también con el chatcito. Yo vengo enseguida. Espérenme un ratito. Les voy a dar un tema mientras tanto.